¿Quién toca? Hola, buenas tardes, señora. Perdón, ¿quién eres tú? Vengo por el empleo de aquí, del periódico, que solicitan una muchacha. ¿En el mano a mano, verdad? Claro que sí. Ay, ¿por qué? ¿Esto qué es? Mi ropa, es que me dijeron que... Pásale, pásale, por favor. Siéntate, por favor. Mi amor, ¿quién es esa muchacha? La nueva chacha, Teresa. Pero señora, ¿cuáles van a ser mis obligaciones? Tus obligaciones van a ser limpiar todo el día, no hablarle a mi marido y ser la chacha. ¿Nada más? Nada más. También mi esposa copa que le limpien los paneles, que le laven los talones y que le den masaje, así como también que le den masaje en la espalda, un masaje séptico y pues nada más. Ok, ¿y cuándo empiezo? ¡Ahorita! ¡Empieza! Desde ahora. ¡Ya! ¡Pronto! Queremos que acomodes todos los pisos de acá. ¡Vámonos! Teresa, qué guapa estás, Teresa. Gracias. ¿Qué pasa aquí, hija de tu puta madre? ¡Salte! ¡No, señora! ¡No! ¿Y tú? Agarra tu chinchero y lárgate, enseña. ¡Salte! ¡Que te salga! ¡Te van a detener, estúpida! Ay, amor, ha pasado 3 años desde que esa chacha gata mugrosa, ridícula, espantosa nos robó tus joyas, ¿verdad? Ay, sí. ¿No ves que no tengo nada? Pues, ¿y bueno, qué vamos a hacer hoy, mi amor? Ah, de hecho viene Carlos y nos va a presentar a su novia prometida. Creo que se van a casar y... pues a ver, yo creo que en un rato más van a llegar. Sí. Ok. ¡Gata, abre la puerta! ¿Dónde está la gata? Ay, no se va. ¡Hija de su puta madre! Contratamos cada vez una y siempre la tenemos que correr por lo mismo. Así no sé qué es Carlos. Ay, sí, el socio, ¿cómo me veo? ¡Ey, ey, ey! ¡Francés! Kevin, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo? Bien, bien. Te presento a mi esposa. Teresa. Creo que nos conocemos. Chavo, ¿sí se conocen? No, no sé. Estás equivocado. Me recuerda a alguien. Pero él es... mi hijo. ¿Te gusta, señor? Pues pasen aquí, siéntense en la sala. Gracias. Compromiso. Pásale, Carlos, ¿cuántos años sin verte? Casi son muchos. Muchos, muchos, sí. Mamá, ¿qué conoces a este señor? Esposa Amalia, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Carlos. ¿Te conozco? No. Te aseguro más de haber visto en una revista, querida. Estas joyas tenía yo igualitas. Ah, de hecho, son como las joyas de mi esposa. No, las joyas. No, las veo. Déjame. Yo se las regalé un día del amor y de la amistad. Sí, me las regaló mi hijo. Pero pues, él es mi hijo. Pero no se parece, ¿qué onda? ¿Se parece a tu abuela o por qué no se parece? De hecho, tiene parecido contigo. En realidad... No, yo tengo un tinte 8.5, no nos podemos parecer. En realidad, yo soy... ¡Teresa! Y él es... Sí, ya sabemos que es tu hijo. Ay, sí, pero también es tu hijo. No puede ser si no estás viendo el mismo color de pelo. ¿Es mi papá? Sí, es mi papá. ¿Sí, ¿a dónde vas? ¿Cuántos años? tanto que me postaba muy usted. Me humilló limpiando el piso, ¿ve? Yo le pude dar a su esposa, la que usted no le puede dar. ¡Eres una estúpida! No soy estúpida. ¡Te lo dices porque eres una zorra! No soy zorra. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy. ¡Eres mala, Teresa! Es que... no puede ser, ¿no? Esto pasa mucho tiempo, mi amor. Cuéntame, suéltame, no, déjame te explico. Buena. Yo la conocí antes que tú, ella limpiaba mi casa. Y la corrimos porque se robó unas cosas. ¡No me las robé! ¡Mi mamá es ratera! ¡No me las robé! ¡Tu mamá es una ratera! ¡No, no me las robé! ¡Ella la recogimos! ¡Teresa, no es verdad! ¡No las robé! ¡Teresa, es verdad eso! ¡Es
¡Espere! No las robé, recuerda que con esto me pagaste mi silencio. Querías que abortara. Esas joyas me las diste. ¿A mí, para mamá? Que abortara, sí, para que te abortara. No. Te lo juro que no es verdad, yo no lo quise, sí, estaba casado. Es verdad, es verdad, es verdad. Déjame te explico, Teresa. Mi esposa no me permitiría hacer eso. No es posible, Kevin. Olvida nuestra sociedad. Sí, perdón, no, no, déjame te explico. Déjame, mamá. Mi amor. ¿Cómo pudiste? Perdóname. No. Es que si te lo decía. ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡No! Mi amor, gordita, bombón, caramelo. ¡No! Perdóname, bomboncito, tortita, pastelito, bombón de azúcar, bombón de caramelo, bombón de nopal. ¡No, no puedo! Mi amor. ¡No puedo! Por favor. ¡No te di un...! Es que ella me dio un hijo. ¡Ya sé, es que yo soy hombre! Pero yo pensé que eso era un pellejo que te colgaba o un hemorroide. ¡No! ¡No era pellejo! Pues chico pellejote que tenías, ya no te quiero. ¡Para ver que te lo comías! ¡Eres mala, Teresa! ¡Ah! ¡Vente, amigo!